Hola mis muy amados del chat y del YouTube channel. En estos días oraba por la mañana, medio dormido, como me pasa a menudo cuando me levanto y trato de que lo primero que haga sea orar. Y bueno, se me fue la mente. Se me fue a un evento al que todos vamos a estar. Y fue una imaginación de mi parte, o medio sueño, medio imaginación, de que estaba frente al trono de Dios, dando cuentas de mi vida. Y que en ese momento Dios me hizo esta pregunta: muéstrame tus buenas obras. Y en ese momento de estar orando medio dormido, sentí pánico y agonía, porque en más de 43 años que tengo profesando la fe, pues no hallé buenas obras. No hallé cosas que yo pudiese en ese momento decirle a Dios, en mi imaginación. Y entré en agonía. No fue un periodo largo, pero recuerdo la angustia de mi alma. ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le presento? Y no encontraba. Pero me recordé en la agonía de un pasaje del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo lo repite en la Epístola a los Romanos, donde Dios dice: yo soy el Señor y me conocerán, y el que espera en mí no será avergonzado. El apóstol Pablo se va en la Epístola a los Romanos y está describiendo la misericordia de Dios, una misericordia que es soberana, un acto de gracia de Dios por medio del cual Él obra y hace bien, pero no al que se lo merece. Porque Pablo se encarga de decir: ¿quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Nadie. ¿Quién hizo algo por Dios de tal manera que Dios ahora le debe algo? Nadie. Y Pablo dice: por Él, para Él, por medio de Él y de Él, hablando de Dios, son todas las cosas, y de Él solamente es la gloria. Y habiendo Pablo establecido que Dios no le debe nada a nadie, nadie merece nada de Dios, aunque uno vive la vida pensando que Dios me debe. No, Dios no le debe a nadie. Nosotros no estábamos aquí hace 100 años y no vamos a estar dentro de 40 o 50 tampoco. Sin embargo, Pablo cita ese pasaje de Isaías y dice: sin embargo, los que esperan en Él, y Pablo está hablando de la misericordia de Dios en Cristo, los que esperan en Cristo no serán avergonzados, no se van a desilusionar, su esperanza será cumplida, su hambre y su sed de justicia Dios la llenará, su vacío interior será llenado en aquel día a los que esperan en Él, que no se desilusionará. Quiera Dios que todos los que me oyen tengan esa esperanza y tengan esa certeza de que porque vivieron y murieron esperando en Dios, no en su religión, no en sus buenas obras, no en sus buenos actos, no en su buen corazón, eso no paga nada delante de Dios, sino esperando en Él, en el que vivió en lugar del pecador y en el que murió en lugar del pecador, que en aquel día no sean avergonzados. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.